Y continuamos con la información y esto también en Proturismo. Pero ahora en este caso es el mismo presidente que pide que se refuerce la seguridad y sabe dónde, en la carretera escénica. Un redoble de esfuerzos es lo que ha solicitado Proturismo ante la Policía Federal Preventiva y el Gobierno del Estado, esto a través de la Policía Estatal Preventiva, para que se intensifiquen los operativos de seguridad en la carretera escénica. Normando Novelo Bonifaz, quien es el presidente de Proturismo, informó que la petición se debe a que por las noches los cuerpos policíacos se concentran en ciertas zonas, por lo que es necesario que se mantengan en circulación. Tras señalar que ha disminuido los delitos de alto impacto en la escénica, Novelo Bonifaz dijo que de ser requerido solicitarán que la Policía Estatal Preventiva contribuya para que la carretera sea realmente segura. Pues eso es también parte de la estrategia, no nada más el estar impulsando las actividades a través de la promoción del turismo, sino también buscar cerrar los flancos, porque también el aspecto de la seguridad es lo que pega. Si ha habido un descenso en el turismo, es también la razón de que los turistas no se sienten con la suficiente confianza de que sea territorio seguro. Afortunadamente lo es. Ha sido un esfuerzo por parte del gobierno municipal y también del gobierno estatal hacer que Baja California sea realmente un sitio seguro para todos los turistas, allende incluso de las fronteras.